הכובד, ונפרגנים אונטי צונמן, אין הייטיק זונטיק ואיפאיניש. ארגלויים, אז גם מנהים להידונג, צו עזיין תרנמוג, מוזמן אסטון תקה ואיפאמלוש. Heint is Sonntag auf Yiddisch und es ist winzerschwert, als Yiddisch soll nicht nur sein Sonntag, nur euch eine ganze Woche, ein ganzen Heidisch und ein Filo, ein ganzen Jahr. Aber ich denke, alle sollen verstehen, was es kommt von da, will ich übergehen auf Spanisch. Y antes que nada, mis felicitaciones a los coros Shirati y Rina y a sus directores, mis amigos y distinguidos colegas Ari Litvak, Coriteis y David Ifker por sus magníficas interpretaciones. Y al ver juntos a Shirati y a Rina, hay una canción también de Gebirti que dice Lomer al Zingeninene. Qué bonito es cantar juntos, meter con la pila. Es para mí un placer el presentar el documental que nuestro amigo Don Manuel Taifer, y no exagero cuando digo Don, quien ha preparado con dedicación y que en breves momentos lo podrán ver y gozar. Todos conocemos a Manuel como el cronista gráfico de nuestra comunidad. Esto se debe, gracias a su archivo fotográfico, sus audiovisuales, sus exposiciones y sus artículos, inclusive su archivo fotográfico ha sido utilizado en infinidad de publicaciones, películas y programas de televisión. Una muestra de ello está reflejada en su libro Retina Histórica y Remembranzas de la Comunidad Judía de México. Pero además del material que tiene del Yishuv, posee una extensa colección de imágenes de la vida judía en Europa antes del Holocausto, así como una importante colección de grabaciones de canciones y música en Yiddish, de los cuales puedo dar testimonio. Y justamente de esas colecciones, Manuel conjuntó el material para realizar el documento que hoy vamos a presentar, en el que después de una exhaustiva investigación logró pasmar la biografía del gran poeta y compositor Mordechai Gebirti, al igual como una parte de su extraordinaria y variada obra que consiste en una selección de 14 de sus hermosas composiciones que son, sin exagerar, un verdadero tesoro y que van desde las tiernas canciones de cuna, las bellas canciones románticas, las humorísticas, los recuerdos de la infancia, hasta la tragedia de nuestro pueblo y finalmente canciones de paz y esperanza.
dicho sea de paso, que Mordejai Gebirti fue asesinado por un soldado nazi en el año de 1942 en el gueto de Cracovia. Las canciones que escucharemos están interpretadas por magníficos y muy reconocidos artistas de diferentes partes del mundo, y entre ellos ustedes tienen ahí los programitas, tienen ahí los programas, pero brevemente les digo que son Theodor Mikkel, gran actor de Broadway, magnífico intérprete de Fiddler on the Roof, Katia Bill, una gran actriz americana, Rubén Gres, amigo mexicano, aquí presente también, Hilda Bronstein, actriz de la Bima en Israel, Norbert y Rogelio Horowitz, dúo americano, Elisheva Edelson, producto de nuestro issue, Mike Burstein, ¿quién no conoce a Mike Burstein? El gran actor judío en Broadway. Genia Feierman, actriz del teatro Yiddish en Estados Unidos. Dudu Fischer, mi gran amigo, el Hassan Dudu Fischer, reconocido mundialmente. Yaakov Shapiro, primer actor del teatro judío. Mary Soriano, primera actriz del teatro judío. Y aquí hay un hombre que dice Leib Elohim, y yo no sé por qué lo pusieron aquí. Se las van a tener que aguantar, pero ni modo. Ahí está este hombre. Sidor Belarsky, el gran Sidor Belarsky, bajo, barítono, cantante del Metropolitan, ya fallecido, maestro de maestros, del cual yo en lo personal mucho aprendí. Y Nehama Lifshitz, que llegó de Rusia en las épocas de Sharansky, cuando dejaron salir a los judíos de la Unión Soviética, y hoy residente en Medinat Israel. Lo interesante del documental es que las canciones están recreadas con imágenes del pasado de acuerdo a cada uno de los temas. Además, cabe mencionar que, aunque somos amantes del Yiddish y nos encanta escuchar sus canciones, pero no todos las entienden. Por eso, creo que es un gran acierto, Manuel, lo que hiciste con subtítulos en español. Entonces, mis queridos amigos, ya se terminó todo lo que tenía apuntado en esta hoja. Así que vamos a pasar a presentar el documental de Manuel. ¿Para quién pido? Nos pongamos de pie y le demos un gran aplauso a Manuel por su magnífica labor en el mismo. ¡Bravo! Los invito a no aplaudir cada tema para dar secuencia al documental. Al final le volveremos a dar, estoy seguro, el gran aplauso a los intérpretes y a Manuel. Entonces, manos a la obra y vamos a proceder a proyectar el documental. Muchas gracias a Gois Dan Todarabaglia Kulhain. No, ahorita me lo puse.